que esta es mi hermana, vamos a estar viendo TikToks, porque siempre hacemos eso, nos mandamos 80 TikToks que se acumulan en nuestros mensajes y después los vemos todos juntos, así que ahora vamos a estar haciendo eso porque, bueno, vamos a estar me pasando. Me hizo desconectar mi celu. Yo no lo puse por dónde, se lo rompió uno. Ya mi mamá con el almuerzo, así que le voy a ayudar pelando las papas y cortándolas, porque vamos a comer papas al horno. Acá está la otra esclava que está cortando. Bueno, Brisa acá está preguntando qué le quedaría bien en el pelo. Yo le dije que se hiciera rubio en la parte de abajo. Tipo, en la parte de abajo de ahí, como tenía Dua Lipa o Charlie D'Amelio, que lo tenía en rosa. Bueno, pero ella en rubio, porque le quedaría muy, muy lindo. No sé qué opinan ustedes. Y decorándola, que se los voy a estar dejando acá probablemente. Saben que yo soy un desastre, así que este desorden no les sorprende para nada. La verdad que en todos estos meses que desaparecí, estuve haciendo varios videos, no es que no hice nada, pero ninguno de todos esos videos me convencía, ninguno me gustaba. Así que terminé optando por no subir nada y ahora estoy haciendo esto, que espero que salga bien, que me den ganas de subirlo porque... No sé, es como que hace bastante que no tengo ganas de aparecer por acá, así que vamos a intentar que esto lo solucione. Macetas. No, era una sombrilla. Sombrilla y una maceta que ahora parece que no le gustó a mi mamá. Thank you.
puesto, pero no saben lo que estoy sudando. Estoy sudando mucho. Habíamos perdido a nuestros papás. El reencuentro. La banderada de la bandera bonaerense. Soy sincera, no sé si esto es bueno para los perros, pero voy a comprar y si cualquiera de ustedes me dice que en realidad no se lo tengo que dar, se lo saco. Sometimes I get a little grainy shade of jealousy. In truth, it's how I know that you're the one for me. And when you see in red, come over, we can talk it through. Bueno, acá estamos de nuevo. Muy bonito. Estamos en el baño. Y se me va a hacer una rutina de skincare que nos recomendó la dermatóloga. Así que ahora voy a estar comentando todo lo que vamos a estar usando. Pero ustedes, obvio, consulten primero antes de hacer cualquier cosa. Bueno, el primer paso es limpiar la cara con agua micelar. Bueno, el video no está sponsoreado, así que no vamos a mostrar la marca. Bueno, ahora que tenemos la cara limpia por el agua micelar, me tengo que lavar la cara con agua. Ahora que ya me limpié la cara con agua, me va a pasar a aplicar esta crema que es muy hermosa, tipo tiene todos unos puntitos. Este es el nombre, que no se ve muy bien, pero yo se los voy a estar dejando acá, así que... Y bueno, esta crema te la dejas puesta y ahora sigue el protector solar, que tampoco estamos sponsoreados por esto. Pero tiene su versión con color y transparente. Ahora voy a estar usando la transparente porque estoy en casa. Según la dermatóloga, es conveniente usarlo en todo momento porque hasta las luces que tienen los aparatos te hacen mal a la piel. Y bueno, y eso es todo para una piel súper brillante. Miren cómo ahora reflejo la luz. Le reflejo la luz del aro. Bueno, espero que este video les guste y obvio que si ustedes tienen alguna recomendación o si les gustaría que yo hiciera algo, pueden dejarlo acá en los comentarios. Así que nada, nos vemos la próxima. No sé cuándo va a ser la próxima, pero les prometo que no va a ser dentro de 6 meses. O sí.